Muy buena gente, bienvenidos al canal, para los que sean primeros jóvenes por aquí. Un afectuosísimo saludo, claro que sí, para todos los que sois socios de este selecto club. Capitulazo 42, si las cuentas no me fallan. Y bueno, decidí empezar aquí porque he encontrado por fin el bioma de Soil. Bueno, ahí está la muerte del otro día, del capítulo anterior. He tenido que subir un poquito, pero no estoy muy lejos. Vale, pasamos mucho tiempo buscando el bioma y he caído en la cuenta que tenemos... A ver, vamos a eliminar la marca. Que tenemos el Natural Compass, que es la brujulita que nos marca el camino. Así que he subido hasta esta zona, más o menos. Ah, bueno, me ha dado el logro. Mira, cálidos destinos turísticos. He encontrado los cinco biomas del Nether. Entonces, con la brujulita del Natural Compass, pues nos ha sido muy sencillo de encontrar. Bueno, te marca cuántos bloques estás. Entonces ha llegado un punto en el que he tenido que subir. He visto que había una entradita y he subido hasta ahí. Y al final pues he tenido que excavar un pasillo en el propio Nether. Y al final hemos llegado. Es un bioma pequeñito. No sé normalmente cómo son estos biomas, pero vamos, hay un poquito abajo y un poquito arriba. Así que nos vamos a dedicar ahora a farmearlo bien. A ver, tenemos aquí... A ver, un momentito, aquí abajo. Oye, tengo aquí un gato... Por tu vida. Vale, ahí tenemos uno y ahí arriba hay otro. Vale, así que bastante, bastante guay. Bueno, vamos a hacernos un caminito. A ver, vamos a quitarnos todo esto. Porque si conseguimos farmear tierra de almas, ya tenemos todo lo que necesitamos del Nether. A ver, vamos a hacer aquí un caminito con cuidado de no caernos. Perfecto. Bueno, la verdad es que tengo cohetes. Yo creo que podía ir... Le he cogido miedo a los cohetes, ¿eh? Vaya muerte tonto hizo el otro día, de verdad. Pero bueno. ¡No! Buah. Casi sin la mar. Bueno, no me he hecho daño porque tenemos el Long Fall Boots. Perepepepe. Mil botitas antidaño de caída. Tiki tiki ti. Tiki tiki ti. Vale, todo eso de aquí es Soil Valley. Me parece que se llama el bioma. Ahí va. Madre mía. ¿Hemos llegado? Sí. Ahí va un esqueleto por ahí. A dar un poco de porrita aquí al esqueletón. ¿Qué pasa, tío? Uy. Madre mía. Perfecto. Vale. Todo esto me lo quiero llevar. Bueno, todo, no sé, pero por lo menos suficiente, ¿vale? Lo importante... Ahí va, vamos a coger la pala. Lo importante de esto es que nos va a permitir hacer el fuego azul. El fuego, bueno, azul, verdoso. La verdad es que es un fuego del mismo color que el diamante. ¿Vale? Lo que es la arena de almas de toda la vida, tenemos mogollón en casa. O sea, no necesitamos más. Pero la tierra necesitamos muchísima, así que yo creo que con farmear un par de stacks, suficiente. Vale, me llevo todo esto. Perfecto. Tengo un poco de miedo, pero en cualquier momento podemos encontrarnos aquí un hueco. Noto el... Uy, ese gato ahí maligno. Noto... Ay, guay, esto mena de argonita. Perfecto. Noto el Nether muy escarpado, muy... como si fuese una cueva con muchos precipicios, acantilados, o sea, es raro poder ir en llano. Es complicado, moverse por el Nether ahora, es bastante, bastante complicado. O sea, yo creo que llevar escaleritas de madera o incluso andamios para ir de una zona a otra, no lo descarto. Obviamente, si tenemos elitras, pues es mucho más fácil. Pero aún así hay huecos y cuevas muy pequeñitos, estrechamientos, donde tampoco es propicio ir con las elitras. Así que no descarto lo de ir por el Nether con unos buenos stacks de andamios y movernos mejor, porque lo noto súper escarpado. O sea, no, o al menos a mí me ha tocado un Nether, una parte del Nether, muy difícil de transitar. Vale, aquí ya hay roca, que hay que tener un poco de cuidado porque en cualquier momento nos hace un agujero, nos caemos a la lava y nos matamos. Ir al Nether es peligroso, o sea, aparte que ha cambiado la geografía y todo eso, lo han terraformado en plan, mira, ahí hay una caída que puede haber un charco perfectamente. Aparte que hay más entidades, los jablis quitan mucho, daos cuenta que yo voy full diamante y en las cuatro piezas, protección 4, que es en principio, hablando de en términos vanilla, lo más fuerte que puedes ir, porque creo que no hay una protección 5, creo que el 4 es el máximo. Y las cuatro partes de diamantes. No sé si el netherite dará más armadura. Yo creo que el netherite no da más armadura. Porque para empezar, si tuviésemos una interfaz vanilla, todos los huecos posibles para la armadura ya los tienes llenos con... Ya lo tienes lleno con el diamante. No sé si el netherite aporta aún más armadura. Porque me parece que el netherite lo que da es más... No sé, durabilidad desde luego. Que las piezas no se quemen la lava, por supuesto. Pero defensa en sí,
No sé yo si da más defensa, pero vamos, full diamante, con las cuatro piezas de encantamiento de protección 4 y los jabalís, que no sé ahora mismo cómo se llaman, los piglins y los peglins, o no sé cómo se llama, pero lo que es propiamente dicho el animal jabalí. Vale, vamos a tapar esto, no voy a hacer que se nos propague la lava, esta maligna. Vale, vamos a darnos un poquito de piedra negra, que también viene bien. Cuanto más material nos llevemos del Nether, más grande y más bonito vamos a poder hacer el nido de dragón. Vale, todo esto es un poquito de preparación de cara a desarrollar el modo de los dragones. Y como ya he explicado en previos capítulos. ¡Uy, wow! ¿Y eso verde qué es? Como me gusta el sonido de los. Como me gusta el sonido de los bloques al romperse nuevo. O sea, el nuevo sonido al romper bloques del Nether. Estamos pillando mogollón de menas que no sé si realmente tienen una función, porque es un mod que añade menas. No sé si también añade crafteos para hacer cosas con esas menas, pero bueno. Está bastante bien. Ir por el Nether y encontrar materiales raros, mola. Desde luego el Nether es mucho más divertido ahora. A lo mejor con el paso de las versiones nos acostumbaremos a que el Nether sea así y perderá un poquito la gracia. Pero a día de hoy me parece súper divertido ir por el Nether. Porque antes era un poco básico. O sea, verruguitas para pociones, barras de Blaze para ir a buscar el dragón y poquito más. Bueno, el Wither, obviamente, pero pongo más. A ver, no. Uf, menos mal. Vale, vamos bajando un poquito. Aquí hay otra del lava. Es que me recuerda mucho a una cueva normal. O sea, imaginaos ahora mismo que estamos rodeados de piedra. Me parecería, o sea, me parece mucho a una generación de una cueva normal. O para que a lo bestia, ¿no? Y súper escarpado. O sea, ¿ves? Bajaditas, subiditas. Vale, vamos a llevarnos un poquito de experiencia, que viene muy bien. Vale, ey, pero tío, pero que del... Tengo un gato que viene, me acecha, me ataca y en cuanto le vino sale corriendo. Ven aquí, brujete, que te quiero un montón, tío. Vamos a cortar la lava, perfecto. Tenemos ahí un mineral o metal rojo, no sé lo que es. Simple ores nether. Bueno, vale, genial, estupendo. Estupendísimo. ¿Ves? Es que es complicado. O sea, viajar por el Nether es complicado. Es abrupto. Es complicado. No te digo que mole más o mole menos, pero se me antoja complicado. A lo mejor hay partes un poquito más escarpadas y partes un poquito más llanas, más llanitas, no sé, pero. O sea, es como estar viajando entre montañas, más que en una praderita o algo así. Vale. Uy, mira, ahí tenemos bloques de dragón. Me lo llevo todo. A ver cómo suena. A ti, no tengo la botas de oro. Joder, tío, esto es una locura. Un pepino volador de estos, ¿qué me estás contando? Tengo tan poco render que va a desaparecer. Madre mía. Oye, el fuego ya sale azul. O sea, cualquier cosa que ponga fuego, si lo haces encima de la tierra de almas ya automáticamente. No te veo, tío, no sé dónde estás. Sí, se pone azul automáticamente. Aléjate de aquí, bicho feo. Madre mía, cómo me ha dejado todo esto. Que no quiero yo perder tiempo con. Y si no le he dado. ¿En los tentáculos le he dado un poquito? Hago en tu vida. Pero acércate un poquito, tío. Bueno, te voy a perdonar la vida. O voy a salir escapando, como lo quiera ver. Medusa voladora casperiana. Vale, mi idea es, yo creo que ya habría que salir de aquí. La verdad es que es tontería estar dando vueltas. Hemos cogido los materiales que necesitábamos, a ver. Sí, voy a poner un piloncete por aquí. Vamos a llamar a esto, por ejemplo. ¿Te has ido ya? Vale, a ver si me lo vas a romper y para qué queremos más. Tengo que cambiar los nombres a todos los portales, ¿eh? Que si no es un lío. A ver, esto, ¿dónde estaba el librito? A ver. El otro día lo vi, tío. ¿Dónde estaba el librito? Bueno, volvemos a casa. Ya lo cambiaremos en su momento. Me parece que al lado del nombre del portal, pero el de arriba, en el que estás. No lo sé. ¿Qué pasa, compañero?
I love you much, claro que sí. Vale, tenemos. Me queda con ganas de dar caña al gas. Se salió corriendo, ¿eh? Cual gallinita. Vale, hay que empezar a plantar. A plantar pólvora. Porque Shulker ya tengo todo lo del mundo y más. Tengo que poner lucecitas aquí en. Además, voy a poner las mismas luces así blancas que he puesto dentro de casa, los bloques. Para no coparlo todo de polvo luminoso. Voy a decir pólvora luminosa. Vale, a ver. ¿Esto cómo se cambia el nombre aquí, no? Vale, perfecto, tío. Perfecto. ¡Sí, señor! Hecho. Vale, y si ahora quiero cambiar este, tengo que viajar hasta allí, ¿verdad? Me voy a fundir la poca experiencia que tengo, pero bueno. A ver, y ya lo hago así. Aquí, ¿no? Hay que ajustar el libro. Vale. Soil. Vale. Que espero que se escriba así. Si no, pues perdona mi falta de ortografía. Vale. Morlorizur. Toma ya. Vale. También conocido como End. Vale. Los que están más lejos me cobran 3. Los que están más cerquita me sale gratis. Vale, bueno, aquí End. Perfecto. Vale, hay que también hacer cosas con el End, la verdad. Vale, es el primer portal que puse. Donde se me quedó pillado la movida. Vale, y esto se va a llamar Nether. Ahí ya está, perfecto. Voy a poner Nether biomas. 3 y 3, 6 y 3, 12. No llego, voy a poder cambiar este y otros dos. A ver, y este se va a llamar Stronghold. Y ya está, ¿no? Creo que se escribe así. Stronghold. Sujetar fuerte, aguantar fuerte. Y este se llama. Uf, nido de dragones. Qué recuerdos. Vamos a llamar esto. Nido. Dragón. Ya está. Así. Vale. Nido de dragón. Tal. ¿Y este cuál será? Ah, bueno. Botania. Vale, casita botania. Botania. En español debería acento, creo yo. Vale. El botania, todo bien colocadito. Y Nether casa en nido dragón botania. Azaclorikret. ¿Y este cuál es? Ah, el desierto. Muy rico, sí señor. Cómete una patata. Vale. Desierto, ¿no? A secas. Vale, perfecto. Tengo ganas de buscar un bioma mesa, la verdad. Y champi, joder, es que encontrar champi. Una cosa que no he pensado yo bien. Y que el otro día, mientras. Bueno, el otro día, pasó una semana. Mientras me traía el panda, que no sabéis la que preparé. Para traerme el panda en barca. ¿Vale? Porque fui costeando la costa. Bordeando la costa. Allá un poquito de arena. Ya que estamos aquí. O sea, todo lo que pude acercándome a casa hasta que ya me di cuenta de que no me podía acercar más. Entonces me tuve que meter en la tierra, utilizar pistones. Bueno, la que preparé, chaval. La que preparé. Hubo trozos que decidí subir bastante y hacerme un camino de tierra, como si quisiese hacer una vía del tren. Bueno, no. O sea, juro que pudieron ser como 40 minutos sufriendo. Esto bueno, no lo puedo coger. Estoy ya full lleno, tío. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? A ver. ¿Cómo tengo la mochila? Ah, que tengo espacio para todo, tío. Vamos a hacer un poquito de hueco. Me debería hacer otra mochila de estas, ¿verdad? Para poder tener ya guardando cosas a saco. Que esto me viene bien, porque voy a tener que hacer muchos cristales para la zona nueva de pasillos. Donde voy a hacer mi habitación, creo que voy a hacer una especie de invernadero o algo así, donde voy a meter las abejas. Vale, nos volvemos. Bueno, preparé una con el panda, entonces llegué a una conclusión que la próxima serie que me haga
Voy a querer que tenga montaña, voy a querer que tenga varios cruces de biomas, o sea que, por ejemplo, mires para allí veas una sabana, allí veas un desierto. O sea, que haya una especie de triangulación de biomas como aquí, que tenemos un pantano, tenemos montaña y tenemos selva, ¿vale? Eso queda muy bonito y enriquece. Que haya un pantano mola, simplemente para los slime, ¿vale? Simplemente para eso mola más. Es muy fácil en un pantano coger arcilla, es muy fácil coger los lilies, los nenúfares, entonces mola que haya un pantano. Tener una selva cerca mola, porque como escenario de fondo, como paisaje es muy bonito. Y luego pues suele haber bambús para coger pandas. Y suele haber también ocelotes. Y es una muy buena manera de conseguir sandía, yo que sé, el cacao para los tintes y tal, madera de jungla, en fin. La jungla viene muy bien. Pero sobre todo y determinante, aparte de que haya un pueblo, que yo creo que la persona que me haga que haya un pueblo que esté donde vaya a desarrollar mi partida, esté al lado de la costa. Porque en barquita, por el agua, vas súper rápido y te vas con la barca, boom, encuentras un oso polar, boom, a la barca y te lo traes. Y ya lo tienes. Anda, un oso panda y te lo traes. Y si tu casa o tu partida o el desarrollo de tu partida en general está cerca del océano, genial. O sea, puedes embarcar a cualquier sitio. Yo estoy lejísimo de la playa más cerca. O sea, estoy totalmente metido en mitad del continente, rodeado de ríos, rodeado de... O sea, el bioma de la selva es enorme, enorme. Además, hace como una especie como de boomerang y no he encontrado un solo templito de la jungla. O sea, para que veas lo grande que la... Además, es una jungla sin la zona de bambú, que es una pena. Porque, oye, ya que tienes jungla, el bioma de bambú que han puesto nuevo, que pusieron nuevo en la 14 o en la 15, me parece que en la 15 o en la 14, no lo sé. El caso es que es un bioma que solo se da dentro del bioma de la selva. Es una especie de subbioma. Bueno, pues esta selva no tiene ni una sola genita con bambú. Así que... Bueno, sí tiene trocitos muy pequeños. La verdad es que no os voy a engañar. Hay, en las orillas de la selva hay alguna genita con bambú, pero muy pequeña. Este panda lo encontré... Pues yéndome a farmear tortugas. Me dijo, ahora mismo no me acuerdo del suscriptor, pero me dijo, joder, Tolus, cógete una pala con toque de seda. Te buscas dos tortugas que se hayan generado por ahí. Las alimentas con un poquito de las algas marinas y tal. No sé si o hierba marina, algas, no, hierbas marinas. Y en cuanto ponga los huevos, te los llevas. Lo hice, me trajo un par de huevos y ahí tengo la granja que voy a tener que darle caña, sí o sí. Como me gusta ya tener colocado la zona de cofres y todo. Ya viviendo aquí arriba. Joder, tío, qué maravilla. A ver. Vamos a poner la espada esta. Perfecto. Así queda bien. Para que se sale del marco un poco. Uy, parece una cruz. Nada, nada. Cero referencias religiosas en respeto a toda la vasca. Vale. ¿Qué hago con todo esto, tío? Con todo Netherrack. Algo me quiero quedar. Pero bastante lo iré transformando en lingotes. Vale. Un poquito de pólvora. A ver, papel. Uy, joder, qué poco papel tengo, tío. Es que al final, todo el tema de farmeo, o sea, tener siempre patatas, tener siempre algún que otro filete para cuando entremos en combate, o sea, tener siempre un poquito de papel preparado de caña de azúcar, o sea, eso implica mogollón de minutos de farmeo. Y a veces me acuerdo y lo hago antes de empezar el episodio y otras veces se me olvida. Y claro, hacerlo in-game me lleva un huevote de minutos. Necesito lava, ¿no habrá por aquí un charquito de lava? Me tengo que hacer un portal que esté a la altura del mar de lava. O sea, bastante, bastante bajo, la verdad. Y utilizarlo ahí, pues en plan coger lava a saco. Para los hornos, para hacer cualquier tipo de adorno con lava. No voy a poner lava porque el único dragón que no sufre daño en la lava es el dragón del Nether. No, el dragón del Nether no sé, pero el dragón del fuego no. Porque de hecho hay que poner el huevo de dragón de fuego entre lava. Entonces no se quema. Pero los demás yo creo que sí sufren daño de lava. Y paso de poner una zona muy bonita con lava y que se me mueran los dragones. Porque bastante difícil es conseguirlos como para que se me mueran.
Vale. O sea, toda esta peripecia para un solo cubo de lava. Madre mía. Vale. Bien, mira esta lucecita, que es muy bonita. A esta lucecita que parece hecha como de miel, la voy a utilizar para iluminar el invernadero de las abejas. Tengo muchos planes, la verdad es que como gasto muchos minutos de casa al trabajo, de trabajo a casa, pues me voy montando mis propias aventuritas, mi lore personal de Minecraft, y tengo muchas ideas. No se puede hacer todas a la vez, desde luego un solo episodio, pero bueno, iremos desarrollando ahí poquito a poco. No hay más lava por aquí, tío, no hay un... subirme allá arriba. Hey, ¿qué pasa, Enderman? Hay que buscar una zona relativamente despejada, cerca o pegadito a la altura del mar de lava del Nether. Hacerme ahí mi propio waystone. Y siempre que quiera lava, ir para allá. Porque la verdad es que carbón, si no voy a la mina, es difícil de conseguir. Y estar farmeando árboles para meter... Mira, ¿ves? Algo de esto, pero... algo menos escarpado. Bueno, también lo puedo yo preparar un poquito, ¿eh? Bueno, vamos a quitar un poco. Agachado, no te quemas, todo Lucy. Vale, vamos a coger. Ahora es cuando llega un esqueleto, me da una flecha. Cuando encuentro cualquier tipo de entidad hostil, me empuja la lava y me mato. Pero vamos, una zona de estas es lo que hay que buscar. Pero que sea un poquito más diáfana, más abierta, ¿vale? Que no corra tanto peligro. Hacer una casita de ladrillos del Nether para que no me peguen escupitajos los gas. Y zona segura para coger lava. Joder, tío, qué bonita ha quedado. Estoy contento, ¿eh? Cómo ha quedado la casa, la verdad. Me gusta. Fíjate que al final era muy grande y un jaleo que no veas, pero al final ha quedado bien, bien bonito. Vamos a dormir. Todo más redondo. Que no tengo ni idea qué logro es ese. ¡Hola! Vale, ahí en ese cuadro haremos la zona de pociones. Eso ya lo investigaré yo en su día. Tengo que dar caña también a... a ver, vuela, vuela. Ahí va. Manía con gastar dos cohetes cada vez que despego. Encholamos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Botitas. Vamos a poner esto aquí para la caída, perfecto. Esto se guarda aquí. Me tengo que colocar un poquito el inventario y las mochilas. Eso ya, yo lo haré yo fuera de cámaras para no perder minutos. Y me estoy quedando sin carbón todo el rato quemando cosas. Vale. Bueno, capítulo bastante productivo, la verdad, no me voy a quejar. Ay, 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 me paso. Aunque me haya llevado dos episodios, hemos encontrado todos los biomas del Nether, hemos farmeado todos los materiales que necesitamos, creo. Y vamos bastante bien. Hacemos la chimenea, ya que estamos. Hacemos la chimenea. Vamos así, venga, rápido, improvisado, sin pensar muy bien qué hacer. A ver qué materiales tengo por aquí. A ver. Vale, lo primero es esto de aquí, que es donde voy a ir el fuego. Vale. Aquí vamos a poner la pared. Así, así, así y así. Vale. Para que quede bonito. Y a lo mejor la pared de los lados, ¿no? Yo creo también. Sí, yo creo que hay que quitar eso. Y esa también. Y esta, y esta, y esta. Uy, se me ha caído un poco de arena. Vale, esto por aquí. Por aquí, por aquí. Perfecto. No. ¡Ay! ¡Oh, tío! A ver, así, así y así.
A ver, ¿cómo se ve por fuera? Bien, ¿no? Vale. Esto se quita, se quita, se quita, se quita, se quita, se quita y se quita. Vale. Y no tendremos por ahí. Vale, tú a tu sitio. Vale. A ver esto por aquí. Por fuera se nos va a ver los bloques de magma sólido, pero bueno, eso ya saldremos por fuera y la arreglaremos o no, ya veremos. Vamos a utilizar algo oscuro, algo negro. A ver. ¿Dónde están los barrotes? Vamos a hacer un poquito de espacio en el inventario. Vale. Tengo el cofre dedicado a materiales del Nether. Peta. Lucecitas. Más cosas que podemos quitar. Vale. Bloques luminosos. Aquí, independientemente de qué bioma se consigan o en qué dimensión. Bloques luminosos con los materiales de construcción raros. En plan, bueno, puertas no porque suelen ser de madera. Pero, yo qué sé, ventanas, cosas de esas. En el cofre de iluminación. Vale. Vamos a coger un poquito de experiencia aquí. Joder, qué satisfactorio el sonido de los bloques, ¿eh? Me gusta, tío. Es como ver vídeos de gente que pela jabón. No sé cómo denominarlo, pero es un gustazo verlo. Es que te queden todo rectito. Me encanta. Me lo llevo todo. Vale. Ahí tengo que hacer algo, eh. Ahí tengo que hacer algo. Hay que copar esta habitación tan grande toda de cosas. A ver. Bloques oscuros. Fíjate en el lingote, se sacó Paco. Lingote saca escoporro. Luego cuando... O sea, cuatro lingotes hace un bloque de ladrillos del Nether. O sea que... En cuanto hagamos algo con el ladrillo del Nether, nos vamos a fundir rapidito. Rapidito los stacks de lingotes. Vale, esto iría por aquí. Y por aquí. Y así atravesado. Vale, una especie de madera enífuga. Esto para el suelo. Así subimos y sin mayor complicaciones. Ya está. A lo mejor un basalto liso para aquí abajo quedaría bien, pero bueno. Vale, y ahora para prevenir de que no, se nos queme el suelo. Unas cadenitas de retoque. Unos barrotes. Perfecto. Y ya está. Así que tampoco hace falta mucho más. Qué bonitos y qué bien pensados están los nuevos bloques del Nether, que encajan entre ellos perfectos. Vale, a ver, hay una cadena. A poner ahí otra cadena. Así como flotando. Vaya tela. A ver. Vamos a utilizar. Vamos a poner dos de las vanilla y dos de las nuevas. Y a ver cuál es la diferencia. A ver, vamos a ver las. Vamos a ver las. A ver. Ah, es parecido, pero con pollete. Joder, casi que me gustan más las nuevas. No, esto ya es mucho, ¿no? No, no me gusta. Vale, lo que vamos a hacer es dejar pegada al techo la nueva que tiene como pollete del Forbidden Arcanus y luego la de Minecraft Vanilla debajo. Así, me gusta. Venga, me gusta. Pero utilizar las dos, que no se diga. Aunque por el dibujito, por el icono que representa esa cadena, me imaginaba otro diseño. Pero bueno, perfecto. A ver, guardamos cositas. Chimenea. Vale, yo creo que para no añadir más minutos de grabación, vamos a ir dejando por aquí el vídeo.
Un vídeo un poquito más cortito de lo que os traigo acostumbrados, pero tampoco quiero meter vídeos muy largos que luego renderizarlos se tarda mucho. Subirlos a YouTube se tarda mucho, o sea, es un poquito jaleo. Así que nada, chicos, me despido de vosotros. Como siempre, un verdadero placer haberos visto por el canal. Espero también que hayáis disfrutado con el vídeo tanto como las gozo yo jugando. Y poco más que decir. Nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.